8000. Colaboro con Panasonic. Entonces os voy a explicar un poquito una experiencia muy personal en la fotografía de naturaleza. Cómo me enfrento a la fotografía de naturaleza, la producción, la preproducción de, antes de ir al campo a hacer las fotos y un poquito de postproducción. También voy a analizar cómo he llegado al sistema de cámara que me ha permitido compaginar muy bien la vida digamos, fotográfica con la vida familiar. Muy importante que voy a hablar de una experiencia personal. Este es el índice. Como lo vamos a ver y no hay mucho tiempo, pues lo paso un poquito para adelante. Bueno, mi nombre es Chomin, estudié fotografía en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Tarrasa, y siempre me ha gustado mucho el monte. Todavía he estado relacionado con la montaña y la naturaleza. He descubierto que bueno, me siento bien ahí haciendo fotos, pues me siento muy bien retratando los paisajes. Muy especialmente me gustan los paisajes helados, cuando hay frío. Entonces eso también os puedo dar un poquito la experiencia que he tenido yo personalmente cuando me enfrento a lugares, a condiciones climáticas muy adversas, cómo trato el material. Intento tratar lo mejor posible. Entonces aquí tenemos una imagen, esto es en Finlandia, es un lago helado, y luego veremos una serie de diferentes imágenes de esta serie. Es muy importante, cuando hablamos de fotografía de naturaleza, diferenciar. Fotografía de naturaleza puede ser fotografía de paisaje, puede ser fotografía de fauna o puede ser fotografía de flora. Yo voy a hablar de fotografía de naturaleza. Haremos un pequeño inciso también para hablar de fauna y de flora, pero me centraré en fotografía de paisaje. Hay unos elementos básicos que tendremos que tener siempre en cuenta. Nos enfrentemos a fotografiar animales, a fotografiar flora, etcétera, etcétera. Pero siempre la fauna y la flora requieren material completamente diferente. Esto es otra imagen de la serie. Para realizar estas imágenes no es solamente una imagen recortada, sino que se han hecho diferentes imágenes y se han juntado con un software específico para generar este formato panorámico. La imagen está tratada para poder tener en blanco y negro. Consideré que era más interesante la imagen dejarla en blanco y negro. En los paisajes helados casi siempre predomina el blanco y si tienes bosque puedes tener un pequeño tono de verde. Pero normalmente yo los paisajes de nevados los dejo siempre en blanco y negro. Esta es otra imagen. Esto es en Finlandia, es todo muy plano. Entonces, fotografías, por así decirlo, la nada, ¿no? Entonces, siempre las imágenes son muy simétricas. Tienes una parte que suele ser la parte helada, que es el lago con la nieve, y la parte del cielo. Y una pequeña línea que puede ser el bosque, puede ser las pequeñas colinas. Finlandia es un país que no tiene grandes montañas, que son muy pequeñitas, las montañas son casi todo colinas. Muy importante, cuando nos enfrentamos a un tipo de fotografía en un país tan al norte, tener en cuenta la luz, la trayectoria solar. Vamos a ver qué herramientas utilizo para calcular la trayectoria solar. En este caso, estos son unos pescadores. Es un viaje que hice a pescar. Descubrí que pescar se me da fatal, entonces me dediqué a hacer fotos. Me cogí un pez cuando todos estaban pescando mogollón y yo dije, bueno, me cojo el trípode, me cojo la cámara y me voy a dar una vuelta, que voy a disfrutar más. Y disfruté más. Pescar es muy bonito, pero estar quieto, pasando frío, pues bueno, me gusta un poco más de actividad. Esto es en el norte-norte. Actualmente esto es Suecia, un lugar que se llama Rostock. Hay cabañas de pescadores y van con las motos nieves por ahí pescando. Entonces hay unos paisajes preciosos. Esto es el mayo. Para que os hagáis una idea, el hielo ahí era de unos 70 centímetros de grosor. Hace años, cuando empecé a fotografiar, el tamaño para mí no era importante. Si no pasaba nada, el volumen que llevar. Podía llevar un equipo en la mochila que, bueno, no me importaba llevar peso. El peso, pues bueno, era más joven, estaba más fuerte, cargaba la mochila y por si acaso llevo esto, ostras, pero tal vez voy a llevar esto porque igual también lo voy a utilizar. Lleva todo y volúmenes muy grandes. Entonces, bueno, llevaba una mochila muy grande cuando era más joven. Aún soy joven, ¿eh? Me veía en situaciones, pues bueno, que al final, en medio de algún sitio muy, muy complicado, haciendo fotografías, me daba cuenta la mochila tan grande que llevaba,
todo era para hacer fotografía. Todo. Todo mi material lo llevaba pensando en la fotografía que iba a hacer. Esto era antes de... Pero luego hubo un después. Un después muy importante. Que fue la familia. Entonces hay un momento en la vida que las cosas cambian. Esto es un cambio muy importante. Después de la familia, ¿qué ocurre? Que las necesidades del equipo cambian. La mochila pasa a convertirse una mochila para llevar al niño, en este caso, o al niño. ¿El volumen? Pues bueno, el volumen, no me imagino que sabréis, la cantidad de ropa que utilizan los niños cuando vas al monte. Si hay un charco, se mete en el charco. Si hay caca de ovejas y tal, la van a ir a por ella. Entonces tienes que llevar muchas cosas. Pañales, comida y el espacio para la cámara, pues ya empieza a ser más complicado. ¿Dónde meto la cámara? ¿Y qué cámara? ¿No? El peso. Con todo esto te das cuenta de cómo crecen los niños. No es el peso que pesan los niños, sino es el peso de la edad que vamos cogiendo. La espalda ya empieza a sufrir. Por lo cual el peso es muy importante. Yo puedo llevar a mi hija hasta los 3-4 años en la espalda, pero después de eso quiero lo mínimo. Entonces, aquí me di cuenta que las necesidades forzosamente cambiaron. ¿Me gustaría llevar peso? Pues igual sí, pero bueno, hay un momento que bueno, intentas simplificar todo el proceso. Muy importante, en mi búsqueda de la cámara, con la cámara nueva que fotografiar, conjugar, ¿no?, la vida familiar con la vida fotográfica, pues buscar calidad. He probado con cámaras compactas, pero está claro que una cámara compacta es una cámara compacta. Muchas veces vas con la cámara compacta y dices, me falta algo que me permita sacar más calidad a esta imagen. Estamos hablando de calidades completamente diferentes. Sobre todo las compactas, en el tema de la sombra, los degradados. Tenemos un cielo, que si hay un degradado, pues van a sufrir más que otro tipo de cámaras. Entonces la calidad no era la misma. Te planteas diferentes tipos de hacer fotografía. Según la acción, si voy a realizar fotografías, si voy yo solo a hacer fotografías de naturaleza, priorizo unos elementos o llevo un tipo de material. Pero hay algo muy bonito. Y es compaginar la familia con la fotografía. A mí me encanta estar con la familia y me encanta hacer fotos. Y si puedo compartir este momento con ellos, pues mejor que mejor. Pero claro, seguimos pensando en el peso. Yo a mi mujer le digo, llévame la cámara, y me va a decir que no. Ella me va a decir, no, tienes que llevar el agua, un litro para ti, un litro para mí y otro litro para los niños. Claro, si son 4 litros, 4 kilos. 4 kilos a la espalda más todo lo que llevas. Entonces, con esto llegamos a un sistema de cámaras que es el sistema Lumix G. Es un sistema muy pequeñito de cámaras, me imagino que ya las conocéis, es la evolución de la fotografía, es una cámara pensada en digital, en la cual lo fundamental es la reducción de tamaño y de peso. Esta reducción de tamaño y de peso no conlleva una pérdida de calidad, por lo cual yo considero que es una cámara muy interesante. Me voy a centrar en dos cámaras que son las que más he utilizado, que es la GX1 y la GX7. Son dos cámaras que las he llevado más a hacer fotografías a la montaña por el tipo de cámara que es. Característica fundamental, el visor electrónico. Hace unos años a mí me dices un visor electrónico y te digo no puedo trabajar con ese. Hoy en día el visor electrónico tiene muchos pros. Por ejemplo, que ves la imagen, si le pones un filtro vas a ver el filtro, ves el histograma, sacas la foto y no te tienes que quitar la cámara de la cara. Entonces, ha habido una evolución, tenemos visores electrónicos que funcionan muy bien. La GX7 en concreto es un visor electrónico increíble. A la hora de enfocar, cuando yo enfoco, muchas veces cuando enfocaba con sistema reflex, no enfoco sabiendo que está foco, enfoco sabiendo que no está desenfocado. Siempre pasaba el foco manual, ahí me pasaba un poquito y volvía para atrás. Y decía, bueno, ahí está. Sin embargo, con sistemas con visor electrónico, yo abro el zoom, toco el aro de enfoque y se aumenta la imagen al 100%. Por lo cual estoy enfocando con mucho más detalle que con un sistema reflex.
Muy importante, hemos hablado del peso. Para mí una decisión de utilizar este sistema de cámaras es el peso. Estamos hablando que una cámara réflex con un cuerpo de réflex, un 24-70, el 70-200 y un macro, que sería más o menos lo que se puede llevar una fotografía de paisajes, pesa 3,5 kilos. El equivalente en este sistema de cámaras es 1,5 kilos. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque puedo llevar mi hija y la cámara. Es más, normalmente la mochilita que llevo es una mochila muy pequeñita para el cuerpo de cámara. Mi experiencia con cámara. La primera cámara, por así decirlo, que utilicé en tema de para hacer fotografías de paisaje fue la GX1. La GX1 es una cámara con un cuerpo de aluminio, una empuñadura, es muy cómoda en la mano y es muy pequeñita. Son 16 megas, suficiente. No necesito más. De verdad, 16 megas para las fotografías que hago, voy muy bien. El problema que tenía esta cámara es que no tenía visor. Entonces a mí me interesa mucho utilizar el visor. Me centro mucho mejor en la escena cuando miro por un visor. No me distraigo con todo lo que hay alrededor. Me focalizo y encuadro de una manera mucho más precisa. Existía un visor externo, por lo cual esta configuración, siempre que la he utilizado, ha sido el visor junto con el cuerpo de cámara. Hoy en día, ¿qué estoy utilizando? Pues la GX7, que sería la sustituta de la GX1. Como veis, ya tiene el visor. El visor es lo que vemos. El cuerpo de cámara es un poquito más cómodo, es un poquito más grande, sí, pero en la mano se hace más cómodo. Muy importante de esta cámara, que me ha atraído mucho a la hora de seleccionar la cámara, ha sido el cuerpo estabilizado y algo muy importante es que el visor cubre el 98% del lado RGB. ¿Qué significa eso? Que yo cuando veo por el visor veo los colores reales. Veo unos colores muy reales. Hasta esta cámara, los colores que veíamos en los visores diferenciaban un poquito de la realidad. Hoy en día es un visor muy fiel a la realidad. Aparte de todo, tiene el focus peaking. Focus peaking lo que hace es tú enfocas y ¿sabéis la alarma que tenemos cuando hay altas luces? Que salen ahí como que blinca y ping, ping, ping. Pues el focus peaking es una alarma para el foco. Él te dice dónde está el plano de foco. Por lo cual ahora sé seguro al 100% dónde estoy enfocando. Sin necesidad de ampliar al 100%, sin tener dudas, es una herramienta electrónica que me permite saber dónde está el foco, el plano de foco exacto. Hace unos años, cuando me introducí con el sistema de Lumix G, era un sistema relativamente nuevo. Entonces había una problemática. Siempre que sale un sistema, primero salen cámaras y luego van saliendo objetivos. Había objetivos poquitos, no había muchos. Hoy en día existen 21 objetivos más adaptadores para poner otro tipo de objetivos, por lo cual hay una gama de objetivos que para mí llenan 100% mis necesidades. A día de hoy. Seguro que sacan algo que me lo hacen necesitar, estoy seguro. Pero por el momento, 21 objetivos tenemos para elegir para todo tipo de fotografía. Mi selección de objetivos, gran angular, un 7-14, esto equivaldría a un 14-28. Si queremos comparar con sistemas de 35 mm, tenemos que multiplicar por 2. 7-14 es un gran objetivo, sería este de aquí. Si lo queréis ver luego, o lo que sea, no. De forma muy poquito, si queréis pasarlo. Peso está muy bien y para ser un 7-14 del tamaño ya veis que es muy pequeño. Si vamos a grandes angulares de otros sistemas, el tamaño es muchísimo más grande. Una cosa es cambiar el cuerpo de cámara, que sea más pequeño, pero todo el sistema de objetivos se ha hecho mucho más reducido. Se agradece, ¿eh? El tema del peso se agradece mucho. ¿Qué cuesta esa cámara? La cámara, luego hablamos de los precios si queréis. Al final de la charla os acercáis y os comentamos los precios. ¿La GX1? La GX1, sí. Sí, es el cuerpo de aluminio. ¿No tenías problemas con el frío? No. Con el frío, ahora lo explico los problemas que podemos tener. El frío con el metal es si hay algo húmedo. Si lo chupas, se va a quedar ahí la lengua pegada. Está ya la un 45 mm, un macro,
Este objetivo, si vais a hacer fotografía de flores, de flora, es muy interesante. Ya veréis alguna imagen, al final tengo dos imágenes con este objetivo, que son increíbles. El nivel de aumento que tiene y de calidad está muy bien. Un 25-1-4, este lo utilizo un poquito para todo. Es un objetivo muy luminoso, digamos que es el que lleva casi siempre puesto la cámara. Lo utilizo desde paisaje para también hacer fotografías a mis niños, tiene unos retratos, hace unos desenfoques muy buenos, entonces digamos que es el Joker, por ahí decirlo, pues lo tengo ahí, siempre puesto. Un ojo de pez, este lo incluyo porque bueno, a mí me parece un objetivo muy divertido y en mi equipo personal también lo utilizo. Cuando voy con los amigos les encanta que ponga el ojo de pez y que les haga fotos divertidas. No lo utilizo para paisaje, pero sí que lo utilizo en mi vida día a día. Y este es un objetivo nuevo, que es un 12-32, que sería un 24-64, que es un objetivo de un tamaño muy reducido. Por lo cual, aún no lo he podido probar bien, creo que será un objetivo que también va a estar conmigo a menudo, por el peso, muy pequeñito. Bueno, una vez seleccionado el material, voy a hacer fotografías. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos el material y me voy? No, vamos a pensar, antes de hacer una imagen, yo recomiendo hacer un pequeño estudio. Vamos a estudiar cómo nos enfrentamos a la fotografía de paisaje. Muy importante, utilizar mapas. Antes de ir al monte, no sé si habéis ido al monte, si sois montañeros, yo siempre he utilizado un mapa para saber el camino por donde voy a ir, dónde quiero ir, etcétera, etcétera. Pero, además, este tipo de mapas nos dan mucha información. Nos dan información de la flora, si va a haber árboles, de las pendientes, de lugares interesantes, de distancias, donde hay fuentes. Entonces, mapas son fundamentales. En un mapa de este tipo, si os fijáis, tenemos unas líneas. Estas son curvas de nivel. Las curvas de nivel nos dicen la pendiente de cada zona. Por ejemplo, yo analizando este mapa, puedo ver que esto será, bueno, una ladera que no será muy empinada. Por aquí puede ir bastante bien. Aquí vemos que estamos a 349 metros. Aquí el Pico Candiano tiene 450. Y si os fijáis aquí, las líneas de nivel, las curvas de nivel, están muy juntas. ¿Qué significa esto? Que es muy empinado. Si están muy, muy, muy juntas, puede ser que haya un cortado. Entonces, viendo este mapa, ya puedo decir, ostras, pues igual me interesa sacar la zona de aquí o puedo acercarme para sacar el paisaje que hay aquí con el río y todo. Puedo subir por aquí, que va a ser mucho más suave que ir por aquí. Entonces, un mapa te da mucha información. Sería como ver el modelo de una persona antes de hacerle la foto. Imaginaros que vamos a hacer una foto de un retrato y tenemos el modelo en 3D. Y podemos verlo antes y estudiarlo. Ostras, pues lo voy a hacer de aquí, lo voy a hacer de aquí. Y luego ya cuando te acercas al modelo, ya sabes si vas a cogerle este plano o frontal. Entonces, muy importante el estudio del mapa. El mapa además te da más información. Te dice dónde están los ríos, dónde están las ciudades y el tipo de vegetación. Todos los mapas tienen mucha información del tipo de vegetación, de los ríos que hay, y bueno, la leyenda del mapa. Que utilizarlo. Hoy en día estamos en digital. Esto está muy bien. Yo lo sigo llevando, ¿eh? El mapa. El mapa no se queda sin batería. El teléfono sí. Hoy en día tenemos Google Maps. Google Maps te da también muchísima información. Tenemos ahí una enciclopedia total. Tenemos todo. Entonces, como veis, tenemos los volúmenes, las mismas curvas de nivel, todos los caminos. Nos podemos enfrentar de la misma manera que con un mapa a cualquier sitio. Yo siempre recomiendo compaginar los dos. Igual este podéis hacer un estudio más amplio, pero cuando vayáis a hacer las fotografías llevar el mapa. Además, si os perdéis, tendréis el mapa con brújula. Mapa sin brújula, mal. Hoy en día, ¿qué tenemos también en Internet? Pues en Google tenemos todas fotografías de satélite. ¿Qué nos da esto? Pues nos da toda la información, aparte de los volúmenes, de qué tipo de vegetación hay. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a hacer fotografía, imaginaros que quiero hacer fotografía
de esta colina de aquí. Y digo, ostras, pues voy por aquí, pues casi que no voy. ¿Por qué? Porque aquí veo que hay muchos arbustos, hay árboles, por lo cual, ¿qué voy a hacer? ¿Qué fotografía voy a hacer si yo voy a estar abajo y me va a estar tapando todo el monte en los árboles? Entonces, me ahorro ir. Igual haré otro tipo de fotografía o me enfrentaré a esta fotografía desde una zona que no tenga bosque, como puede ser esta parte de aquí. Analizar las imágenes. Hay muchísima información. Simplemente hay que saber buscarla. Otro tipo de modelado de Google también es este. El que veamos los volúmenes. Aquí es muy sencillo ver por dónde están las pendientes máximas, cómo nos podemos enfrentar. Por ejemplo, para tomar esta imagen, pues igual es interesante poder venir aquí. Subes aquí, igual tienes un punto de vista un poquito más alto que te permite hacer una imagen más interesante que desde abajo del todo. Entonces, toda esta información está en internet. Utilizarla. Quedó gratis, además. Más información, nos podemos acercar a diferentes escalas. Como veis, siempre pongo la escala. Esto sería un kilómetro, esto serían 200 metros, entonces sabéis qué distancia tenéis que andar. Si vamos al monte, vemos en un mapa y no tenemos en cuenta las distancias, ostras, igual nos llegamos, empezamos a andar a las 8 de la mañana y para cuando llegamos al punto son las 8 de la tarde. Una, tienes que volver y dos, igual te has quedado sin luz o la luz no es correcta. Entonces, siempre tener en cuenta las escalas. También pensad que andar por el monte no es lo mismo que andar por la ciudad. Estos serían imágenes de satélite, que podemos ver toda la zona de Montserrat, en este caso. Y este tipo de imágenes nos dan mucha información. Por ejemplo, aquí veis que está todo, pero aquí tenemos más vegetación. El verde es diferente, es un verde completamente diferente. ¿Qué suponemos? Aparte que lo pone aquí, que aquí hay un torrente. Por aquí, una de dos. O hay agua, o está húmedo. ¿Qué significa esto? Si voy a hacer fotografía de animales, probablemente aquí tenga más probabilidad de encontrar diferentes animales, bebiendo agua a diferentes horas del día. O puedo pensar que si hago flora, aquí tendré muchísima más vegetación o vegetación más interesante. Por lo cual, el estudio del plano te sirve para todo tipo de fotografía de naturaleza. Aquí, pues igual no me voy a hacer fotografías de animales, porque tengo más posibilidades que hay aquí. Y algo muy importante, que esto es muy visual. Con el Google Earth, como veis, podemos ver prácticamente en tres dimensiones. Por lo cual ves todos los volúmenes. Aquí vemos toda la montaña de Montserrat de una manera muy gráfica. Ya no tenemos que saber leer un mapa. No tenemos que por qué pensar qué va a haber aquí, qué pendiente va a haber aquí, porque lo podemos ver ya en imágenes. Esto también se me ocurre pensar algo. Todas las imágenes ya están hechas. ¿Para qué vamos a ir a hacer las fotos, no? Y ya están tomadas. Entonces, analizando esta imagen, podemos decir, bueno, si voy a hacer fotografía de esta cordillera, ¿cuál es la mejor posición en la que me puedo poner? ¿Dónde me puedo situar? ¿O puedo navegar? Puedo, si quiero, luego lo ponemos, dar la vuelta, cambiar del ángulo y ver dónde es la posición exacta. Por ejemplo, pues diría, mira, pues aquí puedo llegar por este camino y colocarme, pues aquí voy a estar muy cerca, pues bueno, me coloco más lejos, etcétera, etcétera. Toda esta información está. Simplemente hay que saber usarla. Muy importante, seleccionar la focal. Cuando vas a hacer una imagen, pues bueno, está muy bien saber más o menos, si sabes el punto donde te vas a situar, puedes seleccionar la focal. O si seleccionas la focal, puedes analizar el punto donde te tienes que situar. ¿Para qué? Pues bueno, igual en vez de llevar cuatro objetivos, si voy a hacer una foto muy determinada, puedo decidir el objetivo que llevo antes de ir a hacer la foto. No necesito llevar la mochila cargada con todo. Si voy a hacer una foto muy específica, llevaré un solo objetivo. Elegirlo bien, ¿eh? Si os lo dejáis en el coche, hay que bajar a por él. Vale, al final llevo casi todo. Por si acaso. Siempre estamos con el miedo de, ¿y si...? Entonces, simplemente por trigonometría, no voy a entrar en esto, podemos calcular la focal que necesitamos según el formato y según el área de cobertura que necesitemos. Vale, seleccionamos el punto donde queremos hacer la imagen. La fotografía, ¿qué es? La fotografía existe gracias a la luz. Necesitamos luz para hacer fotografía. ¿Cuál es la luz en exterior? ¿Cuál es el foco que tenemos? El sol.
o la luna. Entonces, tenemos que saber estudiar la luz. Tenemos que hacer un análisis de por dónde sale el sol, la altura que tiene, por dónde se mete. ¿Para qué? Porque yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana pensando que el sol es correcto a las 8 de la mañana y resulta que llego ahí y digo, si a las 8 aquí no es, si es a las 8 de la tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar así esperando 12 horas? No, haré un estudio previo de la luz para luego ir al momento exacto, al punto exacto donde quiero hacer la foto. Esta es una aplicación muy interesante, Photographes Ephemeris. Es gratuita, podéis donar también. Y aquí vemos sobre el mapa las trayectorias de la luz. Un poquito para que os hagáis una idea, esto antes también se hacía. Lo hacíamos de la siguiente forma. Esto. Esto es un diagrama solar. Son cartas solares. Y aquí nos dice el ángulo, el azimut, y veis que tiene diferentes meses. Esto antes trabajaba de la siguiente forma. Me hacía un acetato, una fotocopia en acetato, y esto directamente lo ponías sobre el mapa. Seleccionabas el punto donde querías hacer la foto, una montaña, un edificio, necesitaríamos un mapa con más resolución, y directamente estudiaba la trayectoria de la luz. ¿Veis? Este sería el sol en julio, en mayo, en abril, en marzo, febrero, ¿veis cómo cambia? Esto era antes, entonces tenía diferentes acetatos según la zona que estaba. Si estabas en Finlandia, esto es más acusado, más, se cierra más, y depende de la zona, pues hay diferentes diagramas solares. Hoy en día, gracias a esta herramienta, ya no tenemos que hacer fotocopias en acetato. Entonces aquí nos da toda la información. Nos da información para un determinado lugar, además está integrado con Google, por lo cual puedo ver la vista de mapa o la vista en relieve. Entonces yo aquí puedo ver de dónde a dónde va el sol, incluso me da la información de dónde a dónde va la luna y el tipo de luna que toca. ¿Qué ocurre? Que puede ser que me interese ir a hacer la fotografía en determinado lugar que no sea lo que aparece, ¿no? Pues puedo buscar la localización de dónde quiero hacer la fotografía. Pues que sea Finlandia, Suecia, el país que sea, lo pongo y ya el mapa me muestra automáticamente dónde está. Incluso puedo ponerle coordenadas. Pero puede ser que digas, ostras, 17 de noviembre, no, yo voy a hacer este viaje en junio, en julio, en mayo, tenemos que poder cambiar la fecha porque el sol no es lo mismo el sol en diciembre que el sol de julio, como vimos ahí. Aquí, estudiando el mapa con el volumen, con relieve, puedo calcular, puedo saber más o menos las sombras por dónde van a estar. Ahora conectaré la aplicación y vemos que aquí tenemos el diagrama solar. Aquí el sol estaría fuera y aquí sería la luna. Para determinado día, 17 de noviembre, y te dice la hora que sale el sol, que sería 7:44, la hora que sale la luna, la hora que se pone el sol y la hora que se pone la luna. Da más información, te da también la altura del sol, el ángulo que sigue, etc. ¿Veis? Esto sería para el 17 de noviembre el diagrama solar. Sol en Montserrat, en este caso, va a ir de aquí a aquí. Sin embargo, si cambiamos a junio, veis el cambio que hay. La salida y la puesta del sol. Tenemos salida del sol, que sería de aquí, y la puesta del sol sería esta de aquí. Sin embargo, 16 de noviembre, si vamos a junio, tenemos la salida del sol y la puesta del sol. ¿Veis cómo cambia? Es increíble. Por lo cual, si me dices, quiero hacer una fotografía de esta zona de aquí, pues igual en noviembre lo tienes más complicado por el tema de luz que en julio. Hay países que cambian más, ¿eh? Hay países que en verano tenemos sol y no tenemos noche, y en invierno solo tenemos noche. ¿Veis? Sería el de abajo.
Por ejemplo, esto es al norte de Finlandia y estamos el 23 de junio. Fijaros, el sol. ¿Dónde está? Está siempre fuera. No se mete el sol. ¿Sí? Sin embargo, en noviembre, el sol sale por aquí y se mete por aquí. Fijaros qué pocos grados tengo, qué poco tiempo está el sol fuera. Tenemos la salida del sol a las 10:19 y la puesta del sol a las 14:23. 4 horas de sol para hacer fotos. Y estamos en noviembre. Sin embargo, aquí ni lo pone. Está siempre fuera. Entonces, si vais a hacer un viaje a determinado país y queréis hacer algún retrato de alguna montaña, analizar el estudio de la luz. Muy interesante. ¿Veis? Vemos el volumen de esta montaña. Entonces, podemos decir a qué hora, si queremos retratar esta cara de la montaña, qué día podemos ir y a qué hora tenemos que ir. Estaríamos aquí arriba. ¿Qué os parece? Voy a mirar un poquito esto y así lo podemos ver un poco más grande. Esta sería la aplicación. Entonces aquí tenemos Barcelona para el día de hoy. Si os fijáis, aquí tenemos un slider que podemos ver cómo va variando el sol. El sol hoy ha salido a las 7:38. Aquí pone a las 7:44. Entonces veis que sale por una zona y cómo va variando. Nos dice además una información muy importante, que es el azimut, que sería el ángulo que sigue respecto al norte, y la altitud. La altitud nos va a influenciar mucho en el tipo de calidad de la luz que tenemos. ¿Veis? Cuando amanece tenemos una altitud de 3 grados, pero si nos vamos al mediodía, la altitud va a 28, 30 grados el máximo. Podemos ir, por ejemplo, vamos a colocarnos aquí, podemos hacer zoom. Entonces vemos, si quiero hacer, por ejemplo, retratar esta montaña, pues igual la mejor hora sería el atardecer. Tened en cuenta también las montañas que hay alrededor, porque si la altitud no es muy alta y tenemos una montaña, ¿qué pasa? Que nos va a hacer sombra. No vamos a poder hacer la fotografía. Otro país más al norte. Fijaros aquí, el sol sale a las 8:40, pero fijaros, ir fijando en la altitud, ya veréis qué poca altitud tiene. 10 grados máximo. El sol está siempre muy abajo, apenas sale. Por lo cual podemos saber qué tipo de luz tendremos. Tendremos una luz muy rasante. Si tenemos, por ejemplo, paisajes de nieve, esto nos dará mucha textura. Si tenemos un lago helado y cogemos la luz muy rasante, ahí el horizonte casi lo tenemos a cero, nos dará una textura en cada que haya un poquito de viento, que se haya generado algún nevero o algo, nos va a dar una textura muy, muy pronunciada. Sin embargo, si nos vamos al verano, ¿veis cómo cambia la altitud? Tenemos a 53 grados. La otra línea que vemos aquí es la luna. Muy importante. De fotógrafos, efemérides. Hemos estudiado el punto donde nos tenemos que situar y la luz, por lo cual con esta herramienta yo puedo decir, tengo que ir a este punto a esta hora del día.
puedo preparar muy bien la producción. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar el material. Cuando vamos a realizar fotografía de naturaleza o cualquier tipo de fotografía, es muy importante preparar el material, no ir con la cámara tal cual. ¿Por qué? Si cogemos la cámara y nos vamos, podemos ir sin batería, podemos ir sin tarjeta, porque hemos usado la tarjeta para descargar las imágenes. Lo digo porque me ha pasado. Para descargar las imágenes. Te llama alguien tal y dices, ostras, me voy. Coges la cámara y te vas sin tarjeta. Y resulta que el objetivo está sucio. Es mucho mejor limpiar todo el material en casa, en un entorno controlado, que no cuando estás en el monte, que puede haber viento, puede haber nieve, puede estar lloviendo, etcétera, etcétera. Limpiarlo en casa. Preparar el material. Todo material tiene que tener un mantenimiento. Entonces, os lo recomiendo. Para el tema de limpieza hay unos polígrafos que son este tipo de lapiceritos, que van muy bien para los objetivos, que tenemos una brochita y luego aquí un pequeño tampón que nos ayuda mucho a quitar las manchas de brasa o si ha habido un poquito de lluvia, etcétera. Cálculo de la capacidad. Ir a hacer fotos y quedaros sin memoria. Complicado. Llevar siempre tarjetas de recambio. Las tarjetas hoy en día son relativamente económicas. Tenemos capacidades muy grandes. Entonces es muy importante llevar diferentes tarjetas. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Imagínate que estás en el monte, piensas hacer solo una foto y resulta que hay una luz increíble o ves un animal que no habías visto nunca o lo que sea y resulta que vas a hacer muchas imágenes. No os quedéis cortos en la memoria. Llevar tarjetas suficientes. Esto es fundamental. Energía. ¿Cuántos os habéis quedado sin batería cuando queréis hacer una foto? Y más en determinadas condiciones. Si estamos en invierno, en entornos muy fríos, las primeras imágenes estaban sacadas a menos 24 grados, más o menos. La batería sufre mucho. Siempre con las baterías, si vamos en entorno frío, aparte de llevar diferentes baterías, la batería siempre va cerca del cuerpo, que esté caliente. Y la ponemos únicamente cuando vamos a hacer la imagen. Batería calentita, vamos a hacer la foto, la ponemos. Acabamos la foto y nos la guardamos. Y llevar más de una batería. Si vamos a condiciones climáticas que haga mucho frío, yo recomendaría 3-4 baterías. También calcular cuánto tiempo vais a estar fuera. Si vais a hacer un trekking que vais a estar 4 días fuera, necesitáis bastantes baterías. O un sistema de carga de batería, como puede ser diferentes placas solares, que las podéis conectar, podéis cargar baterías, esto está evolucionando mucho. Si vamos a hacer fotografías en invierno al norte de Europa, no llevéis esto que no va a hacer falta, no lo vais a utilizar, no hay sol. Entonces hay otras formas de cargar baterías. Baterías externas que te permitan conectarlas, etcétera, etcétera. Pero yo recomendaría 3-4 baterías siempre con vosotros, porque además siempre está el, ostras, la he cargado, no la he cargado, aún queda un poco, yo creo que queda suficiente, marca 3 rayitas, de repente estáis haciendo fotos y, ostras, de 3 se pasa una, y dices, cachis, y de repente, pi, 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 se apaga ahí. Ay, que no puedo hacer la foto. Trípode, importante. Como todo, antes a mí el trípode, yo un trípode de aluminio que pesaba mucho y decía, va, a mí estable, que no se mueva. No, bueno, ahora no. Bueno, un trípode de carbono que pese poquito, que tenga un ganchito por debajo para que pueda colocar la mochila colgando para que coja más estabilidad, que tenga pinchos, importante, que se pueda quitar la bola o poner unos pinchos, en determinadas condiciones es muy importante, en el parque del amigo clavar los pinchos es lo mejor que podéis hacer. En condiciones de hielo va muy bien el tema del pincho para que no se mueva. Muchas veces las patas, al ser trípodes relativamente pequeños, si colocas la cámara y le colocas un peso, puede ser que las patas se abran un poquito a un lado o a otro. Si tenemos los pinchos, se puede clavar y nos asegura más estabilidad. Y rótulas, diferentes tipos de rótulas. Una rótula, podemos utilizar rótulas de precisión, rótulas de bola, que tengan para poder hacer giros en la parte de abajo, en la parte de arriba, es diferente. Yo utilizo una muy pequeñita que me permita también optimizar el peso. Siempre tenemos que pensar el tipo de cámara que tenemos. Con este tipo de cámara no nos hace falta una rótula muy, muy, muy fuerte. Una rótula pequeñita la va a aguantar muy bien.
incluso si utilizamos objetivos grandes, este objetivo equivaldría a un 600 milímetros, muy pequeño. No es como los objetivos de reflex, que son muy grandes. Ahí sí que necesitamos utilizar otro tipo de herramientas para que nos sujete bien, incluso para que equilibre bien la cámara. Normalmente se agarran en reflex, se suelen agarrar en el medio del objetivo para que quede equilibrado, si no, suele caer. La bolsa, importante. ¿Dónde vais a hacer fotos? ¿Va a llover? Las cámaras y el agua no les gusta mucho. Se pueden utilizar bolsas estancas para hacer fotos, o bolsas de transporte que también son estancas. Importante. Este tipo de bolsas, además, es muy interesante. Si estamos trabajando en condiciones de mucho frío, en invierno, y vamos a una cabaña o vamos a casa que hace calor, ¿qué ocurre? Que el agua se condensa en la cámara. En todos los elementos mecánicos se condensa. Y dices, bueno, a priori me da igual. No da igual. No es que se condense por fuera, sino que se condensa por dentro también. Entonces, si la cámara no está sellada, ese tipo de condensación puede hacer cortocircuitos. Si entramos, y lo típico que entramos, manos calientes, cogemos la cámara fría, que hemos estado afuera menos 20, la coges y, uy, ves qué cortita. Ah, da igual, voy a ver las fotos. Empiezas a ver las fotos y de repente, uf. ¿Por qué? Al darle una corriente eléctrica que puede generar un cortocircuito. Solución. Existen herramientas que te permiten quitar todo el aire, meter la cámara en una bolsa y quitar todo el aire para que no condense y luego poder entrar dentro. Yo no tengo esas bolsas. Lo que hago siempre es, antes de entrar a un sitio que esté caliente, me quito la chaqueta y envuelvo la cámara en la chaqueta y la meto en este tipo de bolsa. Esta bolsa se puede cerrar y no entra aire. Le intento quitar el máximo de aire y luego dejo la cámara en un sitio que no haga ni mucho calor ni mucho frío, en un sitio intermedio, y que vaya cogiendo temperatura poquito a poco. Y la dejo ahí unas cuantas horas y luego la cojo. No tengáis prisa por ver las fotos. No se van a mover, están ya ahí. Entonces, muy importante, cuidado al pasar de condiciones frías a condiciones cálidas. El material sufre mucho en los cambios de temperatura. Nosotros no lo sufrimos, no lo vivimos. Pero estar fuera a menos 20 grados, te acostumbras. La cámara está muy, muy fría. Coge frío por todo y la metes dentro. Muy importante también, trabajar con guantes. Decimos, bueno, a menos 5 grados podemos hacer una foto. A menos 27 grados, el dedo se queda complicado, ¿eh? Yo utilizo unos guantes que tenía, el dedito lo podía quitar y poner. Entonces siempre preparabas todo con guantes, todo lo que podías, y cuando necesitabas manipular algo, lo hacías lo más rápido posible. El frío puede ser un problema. El frío es peligroso, si no se está preparado. Filtros, por supuesto. Polarizadores, ND. Existen los ND variables, están muy bien, porque con un filtro tienes todos. O ultravioleta, para cortar las longitudes de onda en ultravioleta. Y luego, bolsas de transporte, pues bueno, depende si necesitáis mochilas, depende del material que llevéis. Utilizar una bolsa u otra. No tengáis siempre la grande y decís, bueno, me llevo solo la cámara y un objetivo porque voy a hacer fotografías de, bueno, ya sé yo que solo necesito este. Pues no necesitas llevar toda la mochila. Necesitas igual una costalera más pequeñita, que es actualmente lo que yo llevo. Llevo una costalera pequeñita, cinturón, y ahí lo llevo. Detrás va mi hija o mi hijo y lo llevo eso delante. Entonces tengo la cámara siempre a mano, muy rápidamente. ¿Qué suele pasar si no tienes en la mochila? Que no haces tantas fotos, o no haces la foto por no sacarla y dices, joder, mira, yo una foto de aquí, pero claro, hay que sacarla, tengo los niños, tengo, etcétera, etcétera. Entonces, buscar, si vais con familia, una forma cómoda de que la cámara siempre esté accesible. Muy importante, si vamos a la montaña o a diferentes lugares que tengan condiciones extremas, pensar dónde estamos. Si vamos a Finlandia a hacer fotos, no vayas con el forro polar. Si estamos a menos 20 grados, puedes morir directamente, más rápido de lo que pensamos. Entonces, pensad dónde estamos, qué material necesitamos y utilizar un botiquín, llevar siempre un botiquín. Si estamos en un lugar muy remoto, no podemos llamar por teléfono y nos van a buscar. Si estamos en un lugar remoto y hay una tormenta, igual no pueden llegar hasta los 2 días o 3 días, etcétera, etcétera.
Pensad que lo más importante es la seguridad. ¿Material fotográfico? Sí, pero hace falta llevar un botiquín. La ropa, como bien he comentado. Existe ropa muy técnica. Depende de la caminata que vais a hacer, el monte donde vayáis o lo que vayáis a fotografiar, adecuar vuestras herramientas que tenéis, vuestra chaqueta, vuestras botas, el agua, necesitamos beber agua, puede ser que haya sitios que no encontremos agua, o por ejemplo los lagos helados, vale, sí, es un lago, vale, coge el agua, a ver cómo la coges, con 70 centímetros de hielo no puedes coger agua, tienes que llevar tu agua, es más, si vas a condiciones frías, extremas, el agua la tendrás que llevar aislada para que no se te congele. El agua se puede llegar a congelar, te quedas sin agua. Y necesitamos agua, más que baterías la cámara. Como veis, se empieza a complicar, necesitamos más material. Una cosa es el material fotográfico y otra cosa es el material que necesitamos para poder enfrentarnos a la producción y al paisaje o a la localización donde estemos. Por lo cual, el peso sigue siendo importante. Cuanto menos pese el equipo, me permitirá trabajar de una manera más cómoda y llevar material que se adecue mejor para ser más cómodo andando, para llevar un poncho por si llueve, para llevar una ropa de recambio, etc. Una vez seleccionado todo el material y vamos a hacer la fotografía, para mí lo más importante y lo fundamental es la seguridad. Si vamos a hacer una foto, no pensemos si me arrimo aquí, me engancho a este árbol, puedo hacer la foto cogiendo... No. Vamos a pensar un momento dónde estamos. Estamos en el monte. En el monte puede haber una roca que se caiga. Tú te piensas que está sólida, te acercas, se desprende y te vas. Es muy importante pensar en la seguridad. No hay nada más importante que nuestra seguridad y la del que nos rodea. La fotografía ya se hará. Si no se hace de aquí, se hace de otro punto. Yo, mi consejo es, a nada que veáis un mínimo riesgo, que no os sintáis seguros, no la hagáis. Olvidaros. Si no te sientes seguro, ya vas a ir con la cabeza. Easy, eso sobrepasa. Fundamental, seguridad. Existen herramientas también si nos queremos asomar a algún sitio. Hoy en día las cámaras, por ejemplo la CX7, tiene wifi. Y dices, bueno, ¿para qué quiero el wifi en el monte? Pues bueno, por ejemplo, si me quiero asomar a un acantilado, puedo utilizar el trípode extendido o una pértiga, pongo la cámara, puedo asomar la cámara por ese acantilado y desde el teléfono trabajar directamente en la cámara. Puedo cambiar velocidad, el ISO, el diafragma, balance de blancos, puedo hacer la foto, ver la foto, borrarla, puedo hacer todo. Entonces, es una herramienta que antes no teníamos y hoy en día funciona muy bien. Simplemente hay que parearlo con el teléfono, se conecta y te permite trabajar. Se puede utilizar también para fotografía de fauna. Normalmente, como se trabaja en un hide, dejas la cámara, te pegas muchas horas. Con el wifi podemos dejar la cámara en un sitio, te alejas unos cuantos metros, tú estás en un sitio más cómodo, el animal se puede acercar más, puedes hacer la foto, manipular la cámara, descargar la foto al ordenador, borrarla, subirla a internet. Puedes hacer prácticamente todo lo que haces en cámara desde el teléfono o desde el ordenador. Entonces, para fotografía de animales es una herramienta que funciona muy, muy bien. Yo os lo digo para fotografía de paisaje, cómo la utilizaría, y para fotografía de animales, cómo se podría utilizar. Una vez hemos realizado las imágenes, tenemos que procesarlas, tenemos que revelarlas. Mi consejo, trabajar en RAW, siempre pensando en el tipo de imagen que queramos. Si queremos hacer una imagen a máxima resolución, etcétera, etcétera, trabajar en RAW. Si no nos queremos complicar y no queremos procesar la imagen y dejarla tal y como está, las cámaras hoy en día, el que no se quiera complicar, tienen muchos filtros que se pueden utilizar. Si queréis aumentar el contraste, si queréis hacer un blanco y negro, bueno, están. Si queremos hacer una panorámica, tiene el modo panorámico, etcétera. Yo trabajo en RAW, proceso las imágenes y si las monto con un software externo. El software que yo utilizo es el Capture One, está en Lightroom, está en Aperture, hay mucho software, pero bueno, yo me he acostumbrado a utilizar este software, me gusta mucho y
otros trabajarán con otro y es igual de válido que trabajar este. O las cámaras también vienen con el suyo. En el caso de Panasonic es el Silkbeast, que también funciona muy bien. Somos animales de costumbres. Yo me acostumbré hace tiempo a este software y, bueno, utilizo este, cambiar. Es lo mismo, es la misma herramienta, solo que cambian los iconos, cambia la posición, etcétera, etcétera. Pero todo software es válido. Si tengo que hacer montar fotografías en formato panorámico, utilizo otro tipo de software, como puede ser el Autopan. El Autopan es un software que funciona muy bien, que tú le das un grupo de imágenes y automáticamente ya te hace la imagen panorámica. Te la deja perfecta, te la deja muy, muy bien. Si no tenemos cámaras en formato panorámico, cámaras panorámicas, bueno, pues una función puede ser con una rótula calculando el punto nodal, hacer diferentes imágenes y luego con un software juntar las fotos. ¿Veis? Aquí serían todas estas fotos. El software nos las ha juntado para ver esto. O estas tres fotos de aquí nos dan esta imagen. Es un software muy rápido. Podemos hacer una prueba para que veáis. Tiene muchas posibilidades, puedes editar el color, bueno, muchísimas posibilidades, pero para hacer fotografía panorámica funciona muy bien. Esta imagen, por ejemplo, sería todas estas fotos. De hecho, aquí lo que he hecho simplemente es arrastrar toda la carpeta, que había diferentes panorámicas, y automáticamente él ya me las ha separado. Me ha dicho, mira, esto tienes una aquí, que son estas, aquí tienes otra, que son estas. ¿Cómo se llama este software? Autopano. 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 No sé si lo veis, lo pone aquí. Hay diferentes versiones, Autopano Pro o Autopano Giga. Depende de las necesidades. Muy importante, que como veis, yo no lo hago, es utilizar los metadatos. Nos ayuda muchísimo. Si vamos a un monte específico, poner el monte, poner la hora, poner con quién estabas, toda la información que podáis meter en los metadatos de la imagen, a la hora de hacer búsquedas, de catalogar, etcétera, etcétera, nos va a ayudar muchísimo. Yo solo pongo el nombre porque se lo puse en la cámara y lo ponen toda, como podéis ver. Pero podemos poner mucha cantidad de información. Algo muy interesante también, utilizar el GPS. Estas cámaras no tienen GPS integrado. El GPS sabéis que gasta batería. Lo que sí que tiene es... Tú tienes una aplicación en el teléfono, que es propia de Panasonic, gratuita, y sirve para Android o para iOS, que te va posicionando la hora, ¿no? Te va grabando los metadatos de qué hora estás. Y luego lo sincronizas con las fotos. Entonces, los datos de la posición GPS pasan a las imágenes. Por lo cual, no tenemos un GPS interno en la cámara, en la Lumix G, que gasta batería, lo tenemos en el teléfono, que todo el mundo va con el teléfono. Simplemente eso va guardando los datos y luego nos aparecerían aquí. Muy interesante porque luego las podemos situar en un mapa y saber dónde estábamos. Es más, si tenemos que repetir una foto, podemos ir al punto exacto donde teníamos la foto. Todo ha cambiado mucho. Antes yo iba con un GPS, te daba las coordenadas y te lo podías apuntar. Y esto que ya lo dan todas las cámaras es el tipo de imagen, la velocidad, etcétera, etcétera. Muy importante con las imágenes, imprimirlas. Muy interesante ver imágenes impresas. Si hacéis una panorámica, si hacéis una montaña, que sea ampliarla a un tamaño grande, es completamente diferente a visualizarlas en el ordenador. Yo tengo cantidad de fotos que no ve. ¿Por qué? Porque las tengo en un disco duro, lo conectas un día, ¡ostras, estas fotos! Las vas pasando, ¿cuánto tiempo están en pantalla? ¿3 segundos? ¿4 segundos? Sin embargo, si las tenemos impresas y las colocamos, las vemos, nos levantamos a la mañana y pasamos por esa foto. No os digo que imprimáis todas, pero si hacéis un viaje, seleccionaros 5 fotos de unas vacaciones o de una salida, 2 fotos, una foto de un fin de semana. Depende de la foto, la podéis hacer más grande, más pequeña y la tenéis ahí. Pasáis por al lado y la veis. ¿Te acuerdas? Cuando estaba aquí. Mira qué bonito. Aquí en Barcelona, te levantas, abres la ventana y ves el edificio enfrente. Te puedes hacer ventanas a diferentes localizaciones que has estado. Puedes estar en el monte sin estar ahí. Entonces es muy importante imprimir fotos. Luego hay otra cosa.
¿A cuántos os ha roto un disco duro? A mí sí. Con imágenes. En parte no me importaba. Como no me acordaba las fotos que había, decía, bueno, no quiero ni pensar lo que podía haber ahí. Da igual, ya no está nada. Sin embargo, si hacemos copias, cuidado con la información, o las imprimimos, bueno, pues es completamente diferente. Trabajar siempre con copias de seguridad. No dejéis tampoco, decís, bueno, me voy de viaje, las fotitos en la tarjeta, sigues haciendo fotos, y llega un día, ostras, no tengo espacio. Estas fotos yo creo que las tenía. Las voy a borrar. Ahí resulta que llegas a casa y dices, ostras, si no las tenía, ya no tengo fotos de aquel viaje. Me tengo que ir otra vez de nuevo. Grabarlas con copias de seguridad y seleccionar. Ahora vamos a ver diferentes imágenes. Esto es una imagen extendida por Panasonic que aquí vemos, por ejemplo, yo me complico la vida con un software externo para hacer la panorámica, pero la cámara te permite hacer una panorámica aplicando un filtro. Esta persona ha hecho una fotografía en blanco y negro, todo desde la cámara, aplicando un filtro blanco y negro y haciendo la panorámica desde cámara. Entonces, el que se quiera complicar, bien, yo me complico. Pero el que no necesite complicarse, tenemos muchas facilidades hoy en día en la tecnología que nos pueden hacer disfrutar a la hora de tomar fotografías. No tenemos que ser muy técnicos a la hora de hacer fotos. Es más, podemos empezar de una forma e ir avanzando poco a poco. Fotografía de una mariposa. Esto sería con el 714, de muy cerquita. Esta imagen estaría sacada con el 45. 45 macro 2.8. ¿Veis? ¿Qué nivel de detalle? Desenfoque, no se ve prácticamente el fondo. Muy interesante trabajar aperturas grandes para resaltar el elemento principal, el sujeto. Es bueno, está muy bien. No, está muy, muy bien. Esta es la misma foto con este objetivo. ¿Veis que vemos hasta el polen? Entonces, en fotografía de flora, un macro es interesante. Muy ligero y de muy buena calidad. También es muy interesante para hacer retratos los desenfoques que da y la distancia de trabajo es muy cómoda. No estás encima de la persona. Es una distancia un poquito lejos, entonces le das aire y no invade su espacio. Fotografía. Vemos también muy importante la composición. Vemos la diagonal, dos colores predominantes, que son simétricos, etcétera, etcétera. Pensar cuando vamos a hacer fotografía de naturaleza o de paisaje, está muy bien que hemos estudiado la luz, el punto de vista y todo, pero encuadrar, ¿eh? Decidid la ventana que queréis mostrar. Muy importante, perder tiempo mirando, no hacer 40 fotos. Pensad antes de hacer la foto. ¿Merece la pena esta foto? Trabajar con trípode. Inconscientemente, al trabajar con trípode, ya genera un esfuerzo de poner el trípode. Por lo cual, antes de ponerlo, vamos a pensar la imagen. Vamos a decir, ¿me interesa poner el trípode o no? Bueno, pues entonces, si lo pongo, me voy a ocupar de que sea una foto buena. Hace años me pasó algo muy curioso. Le convencí a mi hermano, bueno, le engañé directamente. ¿Me acompañas a hacer una foto? Sí, sí, yo soy de Navarra, de Estella. Y fuimos al nacedero de BDR, en Urbasa. Entonces, por aquel entonces, estaba disparando con placas, con una cam 4x5. Y me dice, vale, pues vamos a hacer una foto. Él pensaba que llevaría una cámara. Llevé dos maletas. Entonces, no teníamos ni mochila ni nada, y fuimos con maletas, un trípode, pero bajamos con dos fotos. Las dos fotos están colgadas. Las dos fotos estaban interesantes. ¿Por qué? Yo dije, después de subir esto aquí, una hora andando, que se nos alargaron los brazos como 3 o 4 centímetros, yo creo. La bronca que me echó, ¿es dónde me llevas? ¿Qué tal que no sé qué? Y dije, bueno, aquí o bajo con imagen o mal. Funcionó. No lo repetiría, ¿eh? Si lo repito sería con otra mochila o con un carrito o con un porteador que me lo lleve. Fotografía animales. ¿Qué nos interesa? Pues lo primero, no molestarles. Ellos están en su hábitat, están en su lugar, nosotros somos unos intrusos. Normalmente trabajamos con objetivos más largos. Esta imagen está sacada con un teleobjetivo. ¿Por qué? Acércate a un cisne, ya verás.
a ver que si te pica o no te pica. Tienen bastante mala leche. Entonces, si está con cría, pues más. Entonces, te puedes utilizar un tele, incluso puedes dejar la cámara cerca, como he comentado, y utilizar el wifi para trabajar, y luego ya te acercarás a recogerla. Una vez en una salida estaba en un lago y pasó un cisne y eso que dices, mira qué guay. No, pedía por nosotros. Sí, nos fuimos a casa directamente. Y claro, lo ves y es, bien, levanta el cuello. Otra fotografía. Pensad, cuando hacemos fotografía de animales, no les molestemos, que no se enteren que estamos. Una herramienta fundamental para mí aquí es el wifi, poder dejar la cámara. Le puedes dejar incluso la comida cerquita de la cámara para que el animal vaya. Y tú lo puedes ver cuando está encuadrado y hacer la foto. Es más, este tipo de cámaras tienen una herramienta que funciona muy bien. Como escucháis ahora, el obturador. Tiene un obturador mecánico, pero no está configurado. Un segundito. Para que veáis. Tiene un obturador mecánico que hace ruido. Si hacemos esta fotografía, la cámara está cerca, es decir, bueno, estamos cerca, le dejamos comida, haces la foto, se va. Sin embargo, tienen una opción que es utilizar el obturador electrónico. Entonces, lo configuramos. Y ahora, simplemente tenemos que apagar el volumen. Vamos a apagarlo. Y el animal ya no se va a enterar que estamos haciendo la imagen. A ver, se lo encuentro, botón funciona. Lo podemos configurar con un solo botón para que quite todos los volúmenes y que la cámara se quede en silencio. Esto nos sirve también si estamos en una ópera, por ejemplo, y no queremos molestar, pues tener un botón que ponga la cámara en silencio. A ver si lo veo. Ya selecciono el botón función que tengo configurado y la cámara está haciendo fotos. Hago fotos y no hago ningún ruido. Por lo cual puedo hacer fotografías y el animal ni se va a enterar. ¿Queréis pasarlo? Eso es gracias al obturador electrónico. El mecánico hace ruido, el electrónico no hace ningún ruido. Puedes poner la cámara en silencio. Otra imagen. Esto es la GX1, en este caso. Con el visor, pues en uno de los paseos por el lago. Pues bueno, que haga un mal día, que haga niebla, pues está muy bien. Pensad que todo tiene interés. Simplemente hay que buscarle el punto. Entonces aquí vemos todos unos tonos muy, muy, muy iguales. No hay color en esta imagen. Y simplemente hay una isla llena de árboles. Bueno, está además muy centrada. GX1 con visor. Otro día, un contraluz. Este fue el mismo viaje. Las nubes y el lago quedan de una forma muy simétrica y nos hace como un túnel. Se hace ahí pequeñito. Entonces, hay paisajes, veis, al estar el sol tan bajo, aquí había el lago, aquí estaba deshaciéndose, tenía hielo y había hecho viento y había llovido, entonces nos da una textura muy pronunciada. Es increíble los lagos lo que cambian. Cambian muchísimo. Cuando están congelados, cuando tienen nieve y en el deshielo. En el deshielo cambia mucho. También es peligroso, hay que tener cuidado, saber cuándo se mete y por qué. También llevas equipo. Si te caes en el lago existen unos trajes que no tendrá agua. Entonces, bueno, pues sales y ya está. O unos pinchos que si te caes puede salir. Pero bueno, siempre con mucho cuidado. Y con gente local. Gente que vive ahí, que sabe cuándo te puedes meter y cuándo no. Después de otro viaje, veis que aquí el lago había cambiado completamente de aquí. O de aquí. Aquí. Esto fue en cosa de 3 días.
pues aquí había mucha humedad, había nevado un poquito, entonces te cambian todas las texturas. ¿Ven? Muy importante cuando hacemos un tipo de fotografía de paisaje, cambiar el punto de vista. Aquí, pensad, todo es muy plano. Si os agacháis un poquito, la percepción de la imagen cambia completamente. Nos agachamos, bajamos el punto de vista y la composición cambia. También, elementos nevados, cambia mucho todo. Aquí ya vemos que está un poquito azul, porque se transparentaba todo el agua, la nieve estaba húmeda. Tenemos el blanco, tenemos el azul y todo gris. Y los árboles que no estaban verdes. Se ve muy oscura, esta imagen está un poquito más clara. Esto también sigue siendo la GX1. Es una exposición de 40 segundos. Funciona muy bien. Es una cámara muy versátil. La GX7, lo mismo, pero un modelo nuevo, mejor. Entonces yo me di cuenta de que con este tipo de cámara tan pequeñita, la he llevado a muchos viajes. No he echado en falta calidad, no he echado en falta ninguna característica del equipo que llevaba antes y me ha permitido hacer las imágenes. Es más, aquí fui con este amigo. Él llevó un sistema reflex. ¿Sabéis cuántas fotos hizo? Dos. Porque lo llevaba en la mochila y por no sacarlo. Yo aquí lo llevaba en una maletita muy pequeñita aquí, en el cinturón, con una cremallera, que sacaba la cámara cada 2x3. Ibas andando, tal, y podías hacer la imagen de una manera muy rápida. Si llevas la mochila ya, te quitas, tal, etc. Y hasta aquí, pues muchas gracias. Gracias por venir. Espero que os haya servido de algo. Es muy complicado comprimir tanto la fotografía de paisaje en algo tan pequeñito. Yo espero haberos dado unas herramientas que podéis utilizar, que podáis investigar, utilizar Google Earth, utilizar el software que os he enseñado y probar. Y pensad antes de ir a hacer fotos, estudiar los mapas. Aprender a leer mapas es muy interesante. Os va a ayudar mucho en la fotografía de montaña. ¿Sí? Has comentado antes que hacer fotografías con el móvil a la red. Sí. ¿Y qué ocurre con la cámara si está mucho tiempo? ¿No pasa recursos solo? ¿Se apaga o se gasta mucho la batería? El wifi gasta batería. Gasta batería, por eso tenemos que llevar bastantes baterías. Para mí el wifi es. Cuando lo he utilizado, gasta bastante batería. Está todo el rato emitiendo, la pantalla se queda en reposo, eso no gasta, pero te gasta lo que es la emisión y la recepción. ¿Y cuánto tiempo puedes estar a la espera? Así que no funciona. Depende, a ver, yo creo que he estado lo máximo unas 4 horas, 2-4 horas, depende. Si la estás utilizando, luego si estás manejando mucho el teléfono con la pantalla, tocándole, cambiando la velocidad y el diafragma, se te va a acabar antes la batería del teléfono. Porque estás todo el rato, de hecho notas muchas veces que el teléfono se calienta. Pero dependiendo, llevar muchas baterías, llevar diferentes baterías. Si queréis que la conectemos luego, os venís y la conecto y si te interesa. Es una función que está muy bien, ¿eh? Porque te permite hacer muchas cosas. Es más, si tienes la cámara fuera y estás haciendo fotos, puedes borrar imágenes desde el teléfono en la tarjeta, se borran de la tarjeta. O puedes pasártelas al teléfono o al ordenador directamente. Entonces es una herramienta muy interesante para determinado tipo de fotografía. Igual en paisaje quedaría un poquito reducido el uso de este tipo de tecnología, pero hay que darle la cabeza, por ejemplo, para sacarla a un sitio con una pértiga, para un sitio lejano, pues va muy bien. Otra cosa que tienen estas cámaras muy interesante es el intervalómetro. Que antes hemos dicho, bueno, pues puede ser que en este sitio tenga que venir a las 6 de la mañana a hacer la fotografía porque es la que quiero. Si es un sitio que lo controlas o que estás con la tienda de campaña al lado, tú puedes poner el trípode y con un intervalómetro que tiene incorporado decirle a las 6 de la mañana te enciendes y me haces una foto. O me haces 20 fotos cada 5 segundos o cada 10 segundos. Entonces lo tienes incorporado. La cámara se apaga, por lo cual no gasta nada de batería. Y a la hora que le dices, se encenderá. Y hará las imágenes, el trabajo que quieras, que le hayas programado. Eso lo llevan incorporado. Hay otros que son externos. El que es externo no te apaga la cámara. La cámara entra en reposo y igual le puedes dar para que se encienda. Pero esta está todo integrado. ¿16? Ahora estamos en todas en 16 megas. ¿Ampliación con 16 megas? Puedes hacer.
por ejemplo. Siempre pensemos que nos lo dan. La tecnología nos ha permitido democratizar la fotografía. Entonces, hoy en día, si queremos hacer una imagen y, no tenemos, y tenemos duda de qué resolución necesitamos, ya directamente en la cámara lo podemos ver. Si seleccionamos el tamaño, un momentito. Al seleccionar el tamaño te da, la resolución te da los tamaños de imagen. Pues te dice hasta A2, hasta A3 y hasta A4. Entonces dices, esta imagen la quiero para esta finalidad. Pues, ¿por qué vamos a tirar a tope resolución? Si igual ahí resulta que dices, ostras, tengo que hacer más imágenes, que voy a necesitar muchas fotos, pues te permites bajar la resolución. Lo bueno es que te lo da todo. La digitalización del mundo de la fotografía lo ha democratizado. Y hoy en día podemos ver pues, mucha más información en todas las cámaras. ¿Cómo se llama el programa con el que grabas las imágenes RAW? Capture One. Capture One. Vale. A ver si lo podemos ver. Bueno, se escribe Capture One. No. Hay otros, ¿eh? Está el Lightroom, está el Aperture, está el SilkyPix, el propio que viene con la cámara. Yo me acostumbré a este y bueno, me cuesta cambiar. Es bastante cabezón y tozudo. ¿Preguntas? Esta es la GM1. Y ahí tenéis la GX1. Sí, la GX, todas las cámaras podemos poner una batería con un cablecito y conectarlo a la corriente para poder trabajar, exacto. Sí, por ejemplo, podemos hacer fotografía de dejar la cámara en un high y tener una batería más potente fuera y con un cable alimentarla directamente. O si estamos en, no sé, en una cabaña que tengamos cerca y sabéis que hay animales cerca, se puede sacar un alargo y conectarlo directamente también. Sí, así la tienes la cámara. Es una batería falsa que se llama, que tiene un cablecito, lo conectas y ya está. ¿La aplicación para el móvil de GPS que habla de batería para los teléfonos o dónde se llama? Image App. Image. Image App. Es una aplicación gratuita que la podemos descargar del market de Android o del Apple Store y directamente lo que te permite es conectarte con la cámara. Es muy fácil además conectarte. Las cámaras, la GX7 por ejemplo, tiene un chip que es el NFC, que es simplemente la acercas, si tu teléfono también tiene ese chip, y se conecta. Que no tiene, no pasa nada. Tú abres la red, la seleccionas en el teléfono, pones una vez la contraseña y ya se guarda. Entonces directamente cada vez que quieras wifi se pulsa el botón del wifi de la cámara, se abre la aplicación y ya estará conectado. Es una aplicación muy avanzada, ¿eh? Yo de lo que he visto es la más avanzada yo creo que hay en el mercado para conectar con la cámara. La GX7. La GX7 sí, tiene nivel. Además es muy interesante que lo podemos poner o quitar. Muchas veces a mí me pasa que si pones el histograma, el nivel, las fotos que te queda, la hora tal, se te queda la pantalla que al final no estás viendo la escena. Tú puedes configurar qué es lo que quieres que se vea. ¿Cuánto dura la batería? Depende del uso que hagas, por ejemplo, si trabajas con la pantalla, si trabajas con el visor. Una cosa media, yo utilizo por cada salida una batería normalmente. O sea, normalmente digo de cuando voy con la familia utilizo una batería, no utilizo más. Depende de la cámara también, ¿eh? Por ejemplo, la GM1 necesitas más baterías, la batería es más pequeñita, trabajas más con la pantalla porque no tiene visor. Pero la GX7 si trabajas con el visor,
yo te diría llevar siempre dos baterías por si acaso, pero no... Sí, problema muy, muy grande. Si vamos a sitios que son muy, muy cálidos o muy húmedos, es muy complicado los objetivos por dentro, digamos que algo muy peligroso o muy dañino para los objetivos que salgan hongos. Imaginar que tenéis un objetivo y decís, va, no lo uso, lo guardo aquí, y lo dejáis 4, 5, 10 años sin usar. Decís, bueno, lo cojo, estará como nuevo. No, puede ser que hayan crecido hongos, depende de la humedad, etc. Se puede limpiar, ¿eh? Servicio técnico, te lo desmontan, te lo limpian, te lo vuelven a montar y ya está. ¿Estás hablando por ciudades, en los territorios y en el país de Ángel? Sí. Un amigo se fue a hacer al Amazonas fotografías y también dijo que es increíble, o sea, en muy pocos días le salían hongos. Suerte es que le da técnico de servicio técnico de otra marca y sabía desmontarlo limpiarlo. Sí, cada condición climática conlleva un riesgo diferente para la cámara. O si vamos al desierto, la arena es terrible para las cámaras. La arena del desierto, muy finita, se mete por todo. Por muy bien construido que tenga, si vamos a una tormenta de arena, te empieza a meter polvito por aquí y habrá un momento que hagas... ¡Uy! Ahí ya tiene algo. Esa arena que entra va desgastando componentes mecánicos y puede generar problemas también. Depende de la temperatura, depende de la... Bajo cero, con Insulate, guantes pues, gordos, pero que te permitan trabajar con la cámara. Y otro guante de seda. De seda. Y otro guante. Luego te quitas el guante y te quedas sin seda. Llevar dos guantes es muy práctico. Yo cuando estaba en condiciones de clima extremo, eso, siempre dos guantes. O la ropa, por ejemplo, también llevas las mallas y otro pantalón. Como curiosidad, hace paso aún más frío aquí en Barcelona que durmiendo en una tienda de campaña menos 24. ¿Por qué? Porque vas preparado. Tú vas allá, vas con gente de allá, llevas un saco que está preparado, te enseñan cómo ponerte y dormir decide. Y aquí estás a veces con el edredón, se te mete la humedad dentro y dices, joder. Las manos, eso, yo dos guantes, depende de la temperatura, puedes coger unos guantes o que se abra el dedo, hay otros guantes que salen todos los deditos de aquí, pero siempre dependerá de las condiciones que trabajes. Sí, porque quedan muy pegaditos. Sí. ¿Más preguntas? Sí, debajo del visor. ¿Levantas el visor? ¿Levanto así? Y ahí debajo tiene un manejador para las dioptrías. Yo tengo unos GH2. Sí, lo sé. Pongo el polarizador, lo muevo y no veo la diferencia. No se aprecia. ¿La pantalla no la ves? No, la pantalla, ¿eh? Deberías de... Se debería, ¿verdad? No veo que haga efecto. Esto cuando haces la foto lo ves, ¿no? Cambian una reflex, una de estas que tengo, para yo solo miro y veo lo realmente lo que quiero. No, habría que probarlo. ¿Has hablado de los filtros ND? Sí. Un filtro ND lo que hace es quitar luz. Por ejemplo, puede ser que estemos en una condición que haya mucha cantidad de luz, queremos trabajar un diafragma abierto, o por ejemplo, puede ser que haya una cascada que haya mucha luz y queramos que esa cascada tenga un movimiento, que el agua salga movida. Si no tenemos un filtro ND, estamos trabajando al ISO más bajo, a la velocidad, al diafragma más cerrado, que ahí tendremos otro tipo de problemas. Hacemos la foto y sale congelada, no sale movida. ¿Qué hacemos?
quitarlos. ¿Cómo quitamos luz? Con filtros ND. Filtro ND es de densidad neutra que lo único que hace es quitar luz. Hay de diferentes pasos o hay unos que son ND variable. Que ya el mismo filtro tiene una ruedita, tú lo giras y te va quitando los diferentes pasos de luz. Por lo cual te permite hacer un tipo de fotografía en unas condiciones que no sean idóneas. Por ejemplo, si quiero hacer la cascada que tenga movimiento, yo le puedo poner ese filtro y saldrá el movimiento de la cascada. Es un ejemplo que se me ocurre. Calculó, perfecto. Sí. Gracias. Que al fondo de todo, a los que queráis mirar ahora las cámaras, Chomi está aquí también preparado para ello, pero que al fondo tenemos algún pequeño detallito que nos han traído gente de la, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya bien.